Vaya tremendo aburrimiento me llevé con esta Assassin's Creed. Es la primera vez que juego un título de esta saga y me hace querer acabarlo lo más rápido posible y nunca más volverlo a tocar. Pero, a ver, tengo mis razones que hacen que tenga esta opinión y recalco, es mi opinión ya que he visto que mucha gente le ha gustado este juego y por un punto en especial que diré más adelante. Pero para ponerlos en contexto, tras los hechos de Assassin's Creed Revelations, Desmond despierta junto a su padre William Miles y sus aliados Rebecca y Sean en Estados Unidos. Desmond y sus amigos encuentran el gran templo de la primera civilización en una cueva en el estado de Nueva York y entran usando el fruto del Edén. Después de activar el templo de Juno, lo usó para comunicarse con Desmond, quien se introduce en el Animus para revivir los recuerdos de su antepasado, Haytham Kenway, en Inglaterra en 1754. Haytham se encuentra en el Royal Opera House de Londres, donde roba un medallón y es enviado por la Orden Templaria a las colonias americanas para localizar el templo. En Boston, Haytham asesina a un traficante de esclavos, liberando a un grupo de Mohawks, incluido una mujer llamada Kenyatti, que ayuda a Haytham a encontrar el templo a cambio de matar al general Badrock. Juntos descubren que el medallón no se puede abrir, no puede abrir el templo y desarrollan una relación romántica de la que nace Connor. No voy a decir su nombre original porque es muy difícil de pronunciar. Después, Haytham se incorpora como un nuevo miembro de la Orden Templaria a Charles Lee. El Animus cambia de personaje y se introduce en los recuerdos de Connor en 1900, en 1760, siendo un niño. Su madre muere durante un ataque dirigido a su aldea por Charles Lee. Años después, el anciano de la aldea informa a un joven Connor que su tribu debe proteger el gran templo y le entrega el fruto del Edén con el que Juno se comunica con él. Tras mostrarle el símbolo de los asesinos, Connor viaja hacia la hacienda de un anciano asesino conocido como Aquiles Davenport, que le da el nuevo apodo o el nuevo nombre de Connor. Aquiles instruye a Connor y le ayuda a desenmascarar y asesinar a la Orden Templaria en las colonias. Esta vez nos introducimos de lleno en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. En plena liberación de las colonias británicas, viviremos en esta nueva recreación acontecimientos históricos como el motín del té en Boston, inicio de la rebelión americana o la masacre de Boston. Entre algunos de los personajes históricos de la independencia americana que podremos ver en este juego es a George Washington, general de las colonias americanas que dirigía los ejércitos. O también podremos ver a Benjamin Franklin, importante inventor en las colonias que participó activamente en la revolución. En referencia al desastre que Desmond y los asesinos intentan evitar, se basa en la conocida profecía maya que augura que, según su calendario, el mundo se acabaría en el 2012, en el caso del juego por una fuerte erupción solar, cosa que pues al final Desmond se termina sacrificando para evitarlo. Ahora ya que entramos en contexto, muchos que se iniciaron en la saga fue con este Assassin's Creed, hablo del 3, por lo que pude ver al menos en mi post, por lo que su nostalgia hacen ver a este juego como una maravilla. Si bien la historia no es tan mala en hacer que te atrape el juego, es lo más complicado. Quizás eso ya es más personal, pero a mí me terminó atrapando hasta la secuencia 8, a diferencia de los otros Assassin's Creed que he jugado, que me atrapa desde el primer inicio del juego. Los personajes, hay buenos como malos, en cuestión a empatía. Podemos ver a un Desmond más maduro y seguro de lo que tiene que hacer. Y conocemos a otro asesino quien se supone que era el mejor antes de que Desmond llegara, pero se unió a los templarios o a Abstergo. Hablando de Haytham y Charles Lee, son de lo mejor que tiene este juego. Son personajes que se hacen odiar, que quieres que llegue el momento final para matarlos. Realmente hicieron un excelente trabajo con ellos, pero no diría lo mismo de Connor. Para mí fue bastante malo. De momento, uno de los peores asesinos a mi gusto. Si bien la historia que nos cuentan de él cuando es niño y cómo va en busca de volverse un asesino era interesante. Lo entorpece sus decisiones que hacen que esté al borde de la muerte a cada rato, que lo atrapen o confíe siempre en la gente, incluso creyendo por un tiempo en su padre, pudiéndose unir templarios y asesinos. El parkour fue de lo más fastidioso que sentí.
La inteligencia artificial es una completa bazofia. Cuando quería trepar o escapar de alguna situación, Connor se quedaba atorado entre alguna pared invisible o algún camino no mapeado y se quedaba así y tenía que reiniciar la partida o a veces hasta la consola. Cosa que por primera vez experimenté los famosos bugs de Ubisoft. Como mencioné, la inteligencia artificial es tan mala que se me complicaba para avanzar en las misiones. Simplemente no podías continuar. El combate en barco ni se diga, de lo peor que tiene el juego. Pero no todo es malo. El combate cuerpo a cuerpo es de lo mejor que he visto en un Assassin's Creed. Quizás similar a lo que tenemos en Assassin's Creed Odyssey. Aparte también me gusta el que podemos llevar varias armas y no solamente dos como en los anteriores Assassin's Creed. En fin, Assassin's Creed 3 es ese juego de la saga que espero nunca más volver a jugar. Eso sí, me falta el Liberation y espero no llevarme sorpresas con ese juego ya que le tengo muchas ganas desde hace tiempo. En fin, regresando al Assassin's Creed 3... Cuando salió en su momento era un juego que yo me moría por ganas de jugar. Ahora simplemente no me dan ganas de ni siquiera sacar el 100% del mapa como lo he hecho con los anteriores Assassin's Creed. Pero en fin, déjame saber en los comentarios qué te parece a ti este juego. ¿Te gustó o no? Te leeré en la caja de comentarios y nos veremos hasta la próxima.